Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Lord, aleluya. Porque hemos empezado esta alabanza con alabanza. Because we start with this lovely worshiping. Y el Señor se mueve de la alabanza de su pueblo. And the Lord is in rejoy with the worshiping. Aleluya. Entonces vamos a empezar un tiempo de oración. Amén. Now we're going to start with a time of praying. Y yo le voy a pedir al apóstol Juan Carlos que nos dirija en oración, por favor. And I will ask Pastor Juan Carlos to have a moment of praying. Amén. Vamos a orar. Padre, adoramos tu nombre, te exaltamos, te damos toda gloria, alabanza, honor y reconocimiento a ti. Te damos gracias por esta instancia que tú nos das, Dios mío, de poder reunirnos, Dios mío, de distintos lugares a través del Zoom, Dios mío, para poder compartir la adoración, para poder compartir la palabra y la administración que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres un Dios omnipresente, estás en todo lugar, eres un Dios omnisciente que todo lo sabes y lo escuchas. Y Señor, te damos gracias porque tú eres todopoderoso. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tomes el control de toda esta reunión, que tu Espíritu Santo se entrone en cada corazón, en cada vida, y glorifícate tú, manifiéstate tú, Señor, obra sobrenaturalmente tú, Señor. Toca las vidas, toca nuestras vidas de una forma poderosa. Señor, ministranos a través de la adoración, ministranos a través de tu palabra, ministranos, Señor, a través de la administración que tú tienes especial para nosotros en este día. Señor, direcciona tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, y glorifica tu nombre. Te pido, Padre Santo, que bendigas a aquella persona, Dios mío, a tu hija, a tu sierva que va a ministrar tu palabra. Úsale poderosamente en esta hora, Señor Dios, que ella va a predicar, va a ministrar. Úsale sobrenaturalmente. Señor, a tu siervo, a tu hijo que va a ministrar la adoración, también úsale poderosamente. Y gracias, toma tú el control del internet, del audio, para que todo salga bien y con excelencia como para ti, Señor. Gracias te damos. Declaramos toda la atmósfera limpia, preparada para hacer lo que tú vas a hacer. Gracias te damos, Señor, por lo que ya hiciste. Gracias por lo que estás haciendo ahora y gracias por todo lo que viene. Glorificamos, adoramos tu nombre y declaramos, Señor, que tú eres Rey, Señor y dueño de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas amén. Gracias. Thank you. Juan Carlos, gloria a Dios. Saludos. Soy Dolo desde aquí. Para cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cuánto Glory es? To the Lord, aleluya, amén. How many say thank you to the Lord? Qué bueno ver gente aquí, ver de nuevo aquí a la pastora Jenny, gloria a Dios, al pastor Santi de Colombia. It's good to see Pastor Jenny here, a pastor from Colombia. Y bueno, la pastora Mari Trujillo, la mamá de la profeta, gloria a Dios. And the prophet moms too is here. Saludo a cada uno de ustedes, a todos los que, a todos, hermano Sey, el pastor Sey, Marcela, todos los Noemí, un abrazo, Chile en Portugal, todos los que estamos en el Zoom, Samantha. I say hello to everyone and welcome. Pastor Juan Carlos, gloria a Dios por cada uno. Y vamos a seguir aprovechando esta adoración con Guartes. Seguimos cantando, amén. Para después pasar amén. La profeta. We will carry amén. On in the worshiping and then we will go to the speech. Amén. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que tú nos llenes, nos guíes, Padre. Traiga, Señor, esa palabra sazonada en la vida de nuestra querida hermana Mari, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti,
Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuentes de aguas vivas, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuentes de aguas vivas, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, Señor. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuentes de aguas vivas, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, sí Señor, aleluya. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuentes de aguas vivas, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, Señor. Llama de fuego, ven y purifícame, Señor. Llama de fuego, ven y purifícame, lléname, úngeme, purifícame, Señor. Espíritu Santo, ven en estas tardes, llena nuestras vidas.
llena nuestros corazones, despójanos de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad en esta tarde, Señor. Te adoramos, Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Y nadie es como tú, bendito Dios. Más grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Y nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es más grande que el ancho mar, más vasto que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es y mejor que la vida es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, Señor. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Amén, gracias. Gloria al que vive, gloria a Dios. Amén y amén. Dios, gracias. Esa, tu misericordia es una canción que me recuerda mucho mis inicios en el Evangelio, ¿no? Amén. La cantábamos en el río con una guitarra. Íbamos los jóvenes ahí a evangelizar. Tu fidelidad. Son canciones que no pasan de moda. Canciones que realmente tienen una palabra. Una palabra para las personas, para que busquen a Dios, ¿no? Amén. Y gloria a Dios por esta alabanza. Gloria a Dios por tener a Walter en esta cantando para alabar al Señor, ¿no? Qué bendición. Gracias, amén, hermano. Amén. Amén. Y bueno, gloria a Dios. Saludamos a todos nuevamente, a mi esposa que está aquí también, que estuvo, ha estado enferma también, bastante enferma con la garganta. Y desde cualquier lugar, saludamos a cualquier persona que esté en cualquier lugar, los saludamos desde aquí, desde Inglaterra. Y le mandamos un gran abrazo. Entonces vamos a pasar a la profeta Mari, que nos tiene la palabra, tremenda palabra hoy, para la gloria del Señor. Y no sé cómo a Samantha, si Jenny le está traduciendo internamente. Sí, le está traduciendo internamente. Amén. Entonces, gloria, gracias Jenny, gracias. Gracias por traducirla a Samantha. Y vamos a pasar a la profeta
Mari con la palabra. Amén, amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Espero que estén preparados, abróchense los cinturones porque hoy va a estar tremendo. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar lo que Dios va a hablar hoy? Yo no sé cómo es eso de traducir internamente, pero espero que Samantha pueda escuchar el mensaje porque sé que hoy Dios tiene una cita con ella. Y es bien importante que escuche. ¿Amén? Okay. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema. Este tema, excelente, ya me puso ahí Samantha una manita. Gloria a Dios por eso. Les voy a pedir de favor al final, cuando el Espíritu Santo me indique orar por ustedes, hasta donde les sea posible, prendan sus cámaras, porque a veces yo tengo que ver las caras, porque cuando yo veo el rostro, el Espíritu Santo es que me revela cosas, y así con la cámara apagada, pues es imposible, ¿verdad? Entonces, si les es posible prenderla cuando empiece la administración, se los voy a agradecer. Bueno, hace tiempo, aquí está mi mamá presente, la pastora Eli Trujillo. No le cambié el nombre ahí, dice Mari, porque a veces uso esa computadora, pero ella es Eli, ella es pastora. Y ella estuvo pasando un proceso de salud muy fuerte, muy fuerte. Entonces, nosotras somos mujeres que por la misericordia de Dios nos usa en sanidad. Y yo decía, ¿cómo es que oramos? Somos ministros. Oramos por la gente y sanan, y cuando oramos por nosotras, pareciera que no hay respuesta. Después de muchos meses de estar preguntándole al Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué pareciera que el enemigo tiene ventaja? Un día en la madrugada, ya casi para despertar, yo escuché claramente que él me dijo, yo soy el bálsamo de Galaad. Yo soy el bálsamo de Galaad. Yo soy el bálsamo de Galaad. Y yo le dije, yo necesito que me reveles qué es el bálsamo de Galaad, porque yo lo he leído, pero yo no quiero leerlo ni entenderlo. Quiero que me lo reveles desde tu trono. Y Dios me reveló. Y como introducción, quiero decirles qué significa la palabra bálsamo. Sabemos que en el Antiguo Testamento no había tanto avance en la medicina como lo hay hoy, porque hoy vemos tantos medicamentos, hay tanto para esto, usted prende la tele y todo, bueno, no sé en otros países, al menos en México, yo creo que el 90% de los comerciales son de medicinas para la gastritis, para la colitis, para el dolor de cabeza, para el dolor de acá, y todo es medicamentos. No sé si en sus países es igual. Entonces, en aquel tiempo no había tanta medicina, pero en aquel tiempo la gente lo que usaba era un bálsamo, un ungüento con el que la gente se sanaba. ¿Y qué cosa es un bálsamo? Me di a la tarea de buscar y dice, es una resina aromática y aceitosa que producen ciertos árboles y arbustos. Es una especie aromática usada para sanar heridas. En aquel tiempo lo que hacían era que se untaban bálsamo. Alguien se caía, se lastimaba, le untaban bálsamo. Alguien tenía fiebre, bálsamo. Le dolía el estómago, bálsamo. Sí, era el bálsamo lo que la gente usaba. Era considerado el más fino de los aceites. Era considerado el jefe, el rey de los aceites y no se usaba para comer. Sus usos eran para elaborar perfumes y para curar. Estoy en la introducción. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el aceite balsámico era considerado un lujo en el Oriente Medio y también lo usaban para fabricar perfumes. Por ejemplo, ustedes, que la mayoría están en Europa, tienen fama de tener los mejores perfumes, ¿sí?
Y tienen que, a mí me gustan mucho los perfumes. Si algún día me quieren regalar algo, me pueden regalar un perfume. Bueno, eso no, no viene al caso. Entonces, que Chanel número 5, que Carolina Herrera, ¿verdad? Pero en aquel tiempo lo que usaban eran especias aromáticas. No había como hoy que te metes a una tienda y hay 10,000 marcas de perfumes. Eran especias que venían del bálsamo, era un bálsamo perfumado. Pero este árbol que producía ese bálsamo no lo daba cualquier árbol, era cierto tipo de árboles. Y esos árboles se encontraban en una ciudad que se llamaba Galaz. Por eso le llamaban el bálsamo de Galaad, ¿ok? Entonces, el Galaad era el monte del testimonio o el monte de la alianza, era un lugar alto. Entonces, de ahí procedía ese bálsamo. Para extraer el bálsamo, tenían que cortar el árbol, hacerle una incisión, y las gotitas que salían eran 60 gotas en un día, ¿sí? Es importante que usted me ponga atención en la introducción y no se aburra porque de ahí viene todo el mensaje. Entonces, ese árbol le cortaban y salían 60 gotas. Por eso es que ese bálsamo era muy, pero muy caro, ¿sí? Prácticamente muy poca gente tenía acceso a comprar el bálsamo, porque el árbol no es que todo el año tenía el aceite, solamente era una temporada del año que producía el aceite, y entonces subían, laceraban el árbol y extraían solo 60 gotitas. O sea, era petit, pequeñito, ¿verdad? Entonces, ese bálsamo solamente lo podía comprar gente muy rica y generalmente los que lo tenían eran los reyes en sus tesoros. Se pueden imaginar, ¿verdad? Lo difícil que era conseguir ese bálsamo, lo complicado que era para la gente común poder accesar a él cuando era algo que solamente lo tenían los reyes. Entonces, este bálsamo tenía tres características. Una era su precio, que era muy alto. Dos, que era usado para fabricar perfumes o especias aromáticas. Y tres, sus propiedades curativas. ¿Sí? Tres cosas importantes: su precio, su fragancia y sus propiedades curativas. Ese era el bálsamo de Galaad que habla la Biblia, ¿ok? Entonces los árboles que contenían este aceite, esta resina, eran considerados muy valiosos, ¿verdad? Por las propiedades que tenían. Entonces dice en la palabra de Dios, en eso apúntenlo, no lo voy a buscar, pero en Éxodo 25:6 y en Éxodo 35:8 dice que el aceite con el que ungían a los sacerdotes contenía ese bálsamo. ¿Sí? Usted lo estudia en casa. Se puede imaginar, ¿verdad? Qué rico aroma tenía. Y dice también que era uno de los ingredientes del aceite de la Santa Unción con el que se ungían los utensilios. Ese aceite contenía bálsamo de Galaad. Y otra de las cosas, y la parte que me gusta, es que ¿cuántos conocemos la historia de la reina Esther? Dice que Esther, antes de presentarse al rey, tuvo que estar 12 meses en aceites y en masajes aromáticos. ¿Sabe por qué? Como yo le decía al principio, en aquel entonces no existía el Chanel 5, ni Carolina Herrera, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces las mujeres tenían que pasar 6 meses donde las masajeaban y les untaban el bálsamo aromático para que el aceite se fuera impregnando en su piel, ¿sí? Y la piel
oliera rico. Entonces, esta reina estuvo 6 meses con esos masajes y esos bálsamos. ¿Sabe para qué? Para que cuando ella llegara delante del rey y ella caminara y pasara delante del rey, ella dejaba oliendo un perfume. Y era un perfume que al rey le provocaba placer. Incluso tenía rato que ella se había ido y su esencia, su aroma ambiente. Eso significa el perfume, el aroma que despedimos nosotros cuando entramos en la presencia de Dios. Nosotros debemos ser olor fragante. Nosotros tenemos que ser olor grato a Dios. Amén. Entonces, esa era una de las cualidades de ese bálsamo. Como yo les decía, otra de las cosas era su precio. Era sumamente caro, que solamente los reyes podían darse ese lujo, porque para la gente común era inalcanzable obtener el bálsamo, ¿sí? Entonces, dice que cuando en Primera de Reyes 10, 2 hasta el 10, bueno, 10, 2 y 10, que cuando la reina de Saba fue a visitar al rey Salomón, entre reyes se hacían obsequios. La reina de Saba le llevó bálsamo de Galaad al rey Salomón. Fíjese nada más qué impresionante, que era un regalo de reyes. Dijo, te traje bálsamo de Galaad. Es mejor que decir, te traje un Chanel número 5, o te traje, yo ni sé de marcas, lo que sea. Sí, te traje bálsamo de Galaad. Cuando Jacob mandó a sus hijos a ver a José, cuando él ya estaba ahí gobernando, dice que le mandó entre los obsequios bálsamo de Galaad. Eso está en Génesis 43:11. ¿Sí? Y también dice que el profeta Ezequiel, cuando le quiso presumir al rey de Babilonia sus tesoros, le dijo, ¿qué crees? Entre mis tesoros tengo bálsamo de Galaad. Eso está en Isaías 39:2. ¿Ok? Entonces era un lujo de los reyes, da un precio inaccesible. Pero ahora quiero que me pongan atención, y aquí es donde Dios me hablaba. Pero otra de las funciones del bálsamo es que sanaba, es que curaba el bálsamo. Entonces, como ya les decía, no había como ahora que te vas a la farmacia y hay una lista de medicamentos. Era el bálsamo, ¿verdad? Entonces, ese bálsamo se usaba para sanar todo tipo de heridas, ¿sí? Ese era el poder del bálsamo. Y el profeta Jeremías hizo mención de este bálsamo. Ahí en Jeremías 46:11, no lo voy a leer por ahorrar tiempo, pero le dice, sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Le dijo, agarra bálsamo. El profeta Jeremías reconocía el poder de ese bálsamo, ¿sí? Entonces, ahí mismo, eso sí lo voy a leer en Jeremías 8:22, no sé si lo tienen, y dice así, lo leo rápido, dice, el profeta Jeremías hace una pregunta y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que ese bálsamo sigue disponible el día de hoy? Dios te pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? Ahora quiero que leas conmigo Isaías 1, 5 y 6. Es importante que lo lean y ya voy a entrar en lo medular del tema, solamente estaba acomodando una introducción. Isaías 1,
5, y ahora es el profeta Isaías. Y miren lo que dice el profeta Isaías. Todavía, bueno, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está el mundo hoy? No vemos y escuchamos por todos lados que este tiene espíritu de depresión, aquel está desanimado, este está triste, aquel le duele, ya le dio esta enfermedad, ya le dio este virus, ya le dio esta bacteria. ¿Está o no está así el mundo? Como en el tiempo del profeta Isaías y Jeremías. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿hay bálsamo de Galat hoy o ya no está disponible? Y quiero decirte, amado de Dios, que el equivalente en estos tiempos del bálsamo de Galat es la sangre de Cristo. Ese es el bálsamo de Galat. ¿Y sabes por qué? Porque como yo te dije, para poder extraer 60 gotas, tenían que agarrar un cuchillo, enterrárselo al árbol, rajarlo, abrirlo, para extraer 60 gotas. Quiero que leas conmigo rápidamente Isaías 53:5. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Dice, desde 4, voy a leer, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados, el bálsamo de Galat se extraía de un árbol. El Padre de Gloria dijo, voy a traspasar a mi hijo. Voy a traspasarlo hasta lo más profundo. Voy a abrir una herida en él y de él no va a brotar una resina. No van a salir 60 gotas. Jesús derramó toda su sangre. Jesús derramó toda su sangre. Amado, si el bálsamo de Galat curaba todas las enfermedades y todas las dolencias, la sangre de Cristo por su llaga, porque ¿sabes qué? No lo mató el diablo. No lo partió el diablo, ni lo partiste tú. ¿Sabes quién hirió a Jesús? ¿Sabes quién le sacó el aceite? El Padre. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La herida que nos correspondía a nosotros, el Padre se la hizo a Jesús. Jesús le abrió una llaga y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y te digo algo, la gente del Antiguo Testamento no tenía acceso al bálsamo, solo los reyes. Y sabes que hoy la sangre de Jesús es gratis, que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Sabes que hoy el bálsamo no solamente es para los reyes, es para todo aquel que desee una sanidad. Yo no sé si sientes la presencia de Dios. Yo no sé si el Espíritu Santo. Aleluya. No sé si el Espíritu Santo te está hablando. Tú tenías que ser traspasado. Y él fue traspasado. Y dice, aquí está la sangre. Los reyes tenían un tesoro. Y Dios, de sus tesoros, ¿sabes por qué te dio el bálsamo? ¿Por qué te dejó la sangre? Juan 3:16 dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que el aceite significa unción? ¿Sabes que la palabra aceite es unción? Dice en el libro de Isaías 10:27 que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabes que hoy la sangre de Cristo, ese bálsamo, ese aceite del Espíritu Santo sigue pudriendo los yugos? Yo no sé cuántos quieren hoy decirle a Jesús, yo quiero ese bálsamo, yo necesito el bálsamo de Galaad, porque ahora tú no tienes que pagar ningún precio. Jesús fue traspasado por su llaga, por su llaga, por su llaga hemos sido sanados. Yo no sé si sienten la presencia de Dios. Dice en el libro de Isaías 61 que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Y sabes para qué fue ungido Jesús? Dice, para predicar buenas nuevas, para vendar a los quebrantados, para libertar a los cautivos, para consolar a los enlutados y para ordenar al que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Jesús dijo, yo te amo tanto que tuve que traspasar a mi hijo. Dice, mas el herido fue traspasado. No le hicieron una pequeña cortada, amados, lo traspasaron. Y no solamente derramó 60 gotas, vertió toda su sangre para que hoy tú y yo podamos ser victoriosos sobre cualquier enfermedad. El Espíritu Santo me dijo, voy a derramar mi bálsamo hoy sobre mi pueblo. Ese poder que hay en el bálsamo en este momento va a ser liberado ahí donde tú estás. Si tú lo puedes creer y si tú puedes aceptar ese regalo que era de los reyes, pero ahora tú eres rey y sacerdote y Dios te lo quiere otorgar gratis. ¿Cuántos quieren el bálsamo de Galaad hoy? ¿Cuántos anhelan el bálsamo de Galaad hoy? Yo no sé qué enfermedad tú tienes. Yo no sé qué dolencia es la que tú tienes. Yo no sé cuál es la herida en tu corazón. Pero mas el herido fue molido, traspasado por nuestros pecados, para que hoy tú no tengas por qué vivir con ese dolor, con ese malestar, con esa enfermedad. La sangre de Cristo tiene tanto valor y tanto poder que es superior al cáncer, que es superior a la diabetes, que es superior a la osteoporosis, que es superior a toda enfermedad renal, a toda plaga, a todo virus y a toda cosa inmunda que se está moviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué no levantas tus manos y dejas que el Espíritu Santo comience ahora mismo ahí donde estás a derramar ese bálsamo? Jesús dice hoy, yo soy ese bálsamo, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Ahí dice el profeta Jeremías, no hay bálsamo en Galaad, no hay aquí médico, no está vigente hoy la sangre del Cordero, no está vigente hoy la sangre de Cristo. ¿Será que ya perdió poder? ¿Será que la sangre de Cristo hoy no pueda sanarte, liberarte y hacerte libre en el nombre poderoso de Jesús? Oh, todo espíritu de enfermedad hoy va a ser echado fuera del pueblo de Dios. No me importa tu enfermedad, no me importa cómo los médicos digan que no hay cura.
La sangre de Jesús es superior a cualquier medicamento que haya aquí en la tierra. Oh, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder del nombre de Jesús de Nazaret que toda enfermedad se pudre ahora a causa de la unción. Se pudre ahora a causa de la unción. Dice la palabra en el libro de Hechos que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y él andaba sanando a todos los enfermos y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Y yo te digo a ti, el Santo de Israel está aquí. El Santo de Israel está aquí. Él viene a sanarte. Cáncer, te secas ahora en el nombre de Jesús. Cáncer, te secas ahora en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, diabetes, te secas ahora en el nombre de Jesús. Te pudres ahora en el nombre de Jesús. Oh, toda secuela del COVID, pérdida de memoria, cansancio, fatiga, te secas desde la raíz ahora en el nombre de Jesús. Oh, todo lo que te oprime, todo espíritu inmundo que te atormenta ahora mismo, es prendido por fuego y echado fuera de ti en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Los que quieran prender su cámara y puedan, háganlo, porque Dios va a soltar hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el bálsamo de Galaad está aquí. El bálsamo de Galaad está aquí. La sangre de Jesús de Nazaret, derramada en la cruz del Calvario, está aquí para sanar. Está aquí para liberar, está aquí para podrir los yugos, para quitar peso, para quitarte cargas, para quitarte tristezas, para quitarte depresión, para quitar toda mentira del diablo. Así es que sé libre ahora de tu enfermedad. Hombre, mujer, no sé qué es lo que te aqueja, pero el bálsamo de Galaad es sobre ti ahora. El bálsamo de Galaad es sobre ti ahora. El bálsamo de Galaad es sobre ti ahora. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Recibe la liberación ahora. En el nombre de Jesús. Para Dios la distancia no es una barrera. Oh, yo veo aquí. Espíritu de depresión en los ministros. Te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera. Te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera. Oh, en el nombre de Jesús, insomnio. Insomnio, gente que no puede dormir, el diablo te ha atormentado por las noches y te susurra y te dice, estás enfermo, te vas a morir, ya se acabó tu tiempo. Hoy le digo, en el nombre de Jesús, enmudece ahora, suelta al pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, yo no sé dónde se te alojó la enfermedad. Espíritu Santo, localiza ahora dónde está la raíz. Espíritu Santo, localiza ahí dónde está la raíz. Espíritu Santo, localiza dónde está la raíz. Luz Janet, Luz Janet, Luz Janet, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es cortada la maldición. Es cortada. Toda la maldición que te ataba y te conectaba con la enfermedad. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda maldición generacional. Toda iniquidad pasada es rota ahora y eres libre en el nombre de Jesús. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora de toda tristeza. De todo espíritu angustiado, como dice Isaías 61. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para echar fuera el espíritu de luto,
el espíritu de tristeza, el abatimiento de espíritu. Toda alma que está cautiva en prisión de oscuridad, sales a la luz ahora. Sales a la luz ahora. El Cordero de Dios abre la cárcel donde te encuentras cautivo y te saca libertad ahora. Toda persona que se encuentra en oscuridad, en prisiones de oscuridad, sales a la luz ahora. Le hablo a tu alma. Le hablo a tu alma en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Sal de ahí ahora en el nombre de Jesús! ¡Sal de ahí ahora! Y ordeno a todo demonio que tiene sus garras puestas, sea en tus pulmones, sea en tus riñones, sea en tu hígado, sea en tu páncreas, en tu garganta, en tu sistema respiratorio, en tu sistema digestivo, ordeno a todo demonio que quite su garra ahora en el nombre de Jesús. Suelta al pueblo de Dios ahora. Suelta al pueblo de Dios ahora. En el nombre de Jesús. Oh, el Espíritu Santo me dice, hay personas aquí, lo vuelvo a decir, que tienen que perdonar. Tienes que perdonar, tienes que ser humilde y soltar el perdón a quien te ofendió. Suelta de corazón ese perdón al que te calumnió, al que te persiguió, al que te causó una herida en tu corazón. Suéltalo ahora, suéltalo ahora, suelta ese veneno ahora. Suelta ese veneno ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro que toda atadura con la amargura se pudre ahora por la sangre de Jesús de Nazaret. Se pudre todo yugo de falta de perdón ahora. Se pudre todo yugo de resentimiento ahora. Se pudre todo yugo de venganza ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaro que el bálsamo de Galaad ahora es depositado en los corazones que fueron heridos, que fueron traspasados por palabras de maldición, por palabras de muerte, por abandono de tu padre, por abandono de tu madre. Todo espíritu de orfandad es quitado de ti ahora, porque el Padre te recogerá con todo su amor. Espíritu de orfandad, suelta los corazones ahora. El bálsamo de Galaad es puesto en tu corazón ahora. El bálsamo de Galaad, si tú lo crees, si tú lo crees, si tan solo puedes creer, te será hecho. Ahí donde estás, declaro que el Espíritu Santo te está visitando. Declaro que el Espíritu Santo está localizando dónde está tu herida y te está aplicando el bálsamo. Espíritu Santo de Dios, localiza. Localiza, localiza dónde está la herida que te hicieron. No importa el tiempo que lleve, no importa. El bálsamo te sana hoy. El bálsamo de Galaad te sana hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, 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 porque tu sangre que brotó en esa cruz, toda la sangre que brotó de ti, que fuiste vaciado, Señor, acabó con todas las enfermedades que están aquí hoy en cada uno de mis hermanos. Padre, yo pongo la vida de los que están aquí conectados. Pongo cada enfermedad delante del trono de Dios. Pongo tu necesidad.
ofrecida delante del trono de Dios. La pongo ahora, la presento. Y ahí donde estás, tú nómbrala. No sé cómo se llama, no sé si estás luchando. No me importa si es cáncer, no me importa si es COVID, no me importa. Yo la presento delante del trono de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te ha amado Dios, que traspasó a su Hijo y Él derramó su sangre para que hoy tú tengas victoria. Hoy, digo, se acabó, se acabó, se acabó todo aquello que te tenía prisionero, que te tenía enfermo, que te tenía estancado, que te tenía encerrado y cautivo en el nombre de Jesús. Padre, cada enfermedad que está aquí fue lavada en tu sangre, por tus llagas, por tu sacrificio. Todos los que estamos aquí hemos sido sanados. El bálsamo en tu corazón, heridas del alma también. Ese bálsamo tiene poder para sanar heridas del alma. Recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias porque tenemos la unción del Santo. Gracias por el aceite que es el Espíritu Santo de Dios. Gracias porque Él está aquí, pero también está en España, está en Inglaterra, está en Cuba, está en Argentina, está en Colombia, está en México, está en Chile, está en Perú, está en Noruega. El bálsamo hoy está disponible en todo el mundo. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto y viene por una iglesia limpia. Que la sangre del Cordero te lave hoy desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Que la sangre del Cordero sea en tu casa, con tus hijos, con tus nietos, con tu descendencia. Esa sangre en los dinteles de tu puerta, como aquel tiempo cuando pasó el ángel de la muerte. Pero las casas que estaban selladas con la sangre del Cordero, el ángel de la muerte pasó de largo. El ángel de la muerte no tocó las casas que estaban selladas con la sangre del Cordero. Son los tiempos finales. Son los últimos tiempos. Necesitas recibir la revelación de la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Padre, yo necesito la sangre del Cordero en los dinteles de mi casa? Y cuando vengan las plagas, y cuando vengan las pestes, y cuando vengan los demonios, y cuando vengan las tinieblas, verán la sangre del Cordero y el ángel de la muerte pasará de largo, pasará de largo, porque yo en mi casa servimos a Jehová de los ejércitos, porque mi casa está sellada y está marcada por la sangre de Jesús de Nazaret, por la sangre del Cordero. Dice el Salmo 91, que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Aunque haya pestes, aunque haya armas biológicas, aunque contaminen los aires, el agua, la comida, porque los demonios trabajan, verán la sangre del Cordero y pasarán de largo. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Jesús por el bálsamo de Galaad, por su preciosa sangre? Me gustaría pedir a mi hermano Omar Villagra si nos ayuda con algún canto,
que podamos decirle gracias a Dios por su sangre. Gracias por revelarme el poder de la sangre de Jesús. Gracias porque hoy tengo disponible la sangre de Jesús y no tengo que pagar nada. Jesús, el Padre, me la da gratis. Gracias, Jesús. Yo cubro a tu pueblo desde la cabeza hasta la planta. Gracias, Señor, por tu sangre bendita, pues con ella me lavas, sana mis heridas. Hoy puedo venir confiado a tu presencia, ese bálsamo hermoso que me da tu espíritu. Hoy sana mi casa, hoy sana mi vida, hoy sana mi alma, sana mi familia, hoy sana mi mente, toda mi casa, mi alma, mi espíritu, tu sangre preciosa, por ello doy gracias, una y mil veces gracias. Gracias, Jesús de Nazaret. Hoy recibo, Señor, esa preciosa unción que sana mi vida, mi familia, mi nación. Y malarma su ramoquei, que lo ramande y anarabasei. Sana, Señor, que arramasu. Gracias, Jesús, por tu sangre bendita, Señor. Fiel Dios, eterno Dios fiel, te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Yo he terminado, pero yo les quiero pedir un favor. Yo sé que esto se está grabando y es bien importante que se lo puedan compartir a más personas. Si el pastor Marcelo Parrella nos hace favor de grabar, no nos quedemos con la bendición. Yo creo que hay mucha gente que necesita ver este mensaje. Por favor, compártanlo a sus familiares. Mucha gente necesita. Si el bálsamo es gratis, no nos quedemos con él. Hagamos correr esto al norte, al sur, al este, al oeste, a todo el mundo, porque este mundo está sufriendo y la gente necesita saber que hay bálsamo en Galápagos. Aleluya. Gracias, Pastor Dario, gracias a todos. Bendiciones, gracias. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué buena palabra, la oración, y la verdad que uno siente la sangre de Cristo cubriendo nuestra casa, ¿no? Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestras vidas, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir del bálsamo de Adán? Yo personalmente lo hemos oído en varias ocasiones, pues sobre todo con la profeta Mari, que nos ha hablado un poquito sobre eso, y hoy nos ha profundizado más sobre el bálsamo de Adán. También el pastor Steven también una vez vino aquí en inglés y nos habló un poco sobre eso y nos dejó creo que trajo hasta la foto de la mata, ¿no? Del árbol, ¿no? De verdad. Y todo lo que significaba eso. Y sí, bueno, estamos en nuevos tiempos, ¿no? Y Dios nos está abriendo el entendimiento. Si en los tiempos de Israel se usaba todo, en los tiempos de Jesús. Y Dios quiere ahora abrirnos el entendimiento, el conocimiento de todas estas cosas, que Cristo es medicina en nuestro cuerpo, y saber de que todo este bálsamo es una bendición para poder nosotros restaurarnos, no solamente sanarnos externamente, sino interiormente. La depresión, la tristeza, la aflicción, en todo lo que Dios aleluya, nos está revelando a través de las Escrituras. Amén. Amén por todo. Gracias por esta palabra, profeta Mari. Gracias porque cada vez que tú vienes siempre con una palabra de oración, de intercesión, de profecía, y siempre es una palabra edificante, una palabra que trae refrigerio a nuestra alma. Amén. Y bueno, estamos terminando el tiempo.
les saludamos uno a los otros. Si hay alguien que quiere preguntarle algo a Mari, si quiere preguntarle dónde se consigue el bálsamo, aunque Dios nos está hablando también en todo lo espiritual, entonces ahí está, Mari está abierta, o bueno, nos pide el WhatsApp o el número para comunicarse con ella, ¿no? Amén. Gloria a Dios, porque Dios es sanidad en nuestro cuerpo, y por su llave hemos sido curados. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios por todo, y gracias, gracias Omar Villegas por esta alabanza preciosa, esa canción de sanidad en el bálsamo, y todo eso, me sorprendió, ¿no? Qué maravilla. Pastor Dago, pastor, quiero aclararte algo. Esa canción me dio el Señor en este momento, en esta tarde. Me dio el Señor. Es un cántico nuevo que me dio el Señor, mi hermano. Le doy la gloria a Dios, le doy la gloria al Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, wow. Gloria a Dios. ¡Wow! Amén, amén. ¡Qué bonito, qué bendición! Muchas gracias por compartirla, muchas gracias. Gracias. ¡Qué bonito! Tiene que escribirla para que no se olvide, aunque el apóstol... Quedó grabada, ya quedó grabada aquí. Amén, amén, amén. Por eso voy a volver a escuchar, tengo que volver a escuchar para escribir la letra y la melodía. ¡Wow, qué bien, qué guay! ¡Qué bien, qué bonita! Es preciosa, aleluya. Preciosa. Una bendición. Gloria al Señor, gloria al Señor, amén. ¡Wow! Aleluya. Yo dije, ya que pensé, dije, wow, seguro que la profeta Mari se comunicó con... Al final canta la canción. yo también dije, se pusieron de acuerdo. El Espíritu Santo es el autor de todo. Gloria al Señor. Así es. Ya, bueno. Qué bendición. Qué maravilla. Bueno, qué bendición. Todo esto, y yo quiero terminar en este tiempo con una oración, y le voy a pedir al pastor Sey López de Colombia, Medellín, que nos dirija en oración. Amén. Pronto tendremos al pastor Sey predicando por acá en el Zoom, y va a ser una bendición tremenda, y despedirnos en oración. Despídenos, pastor Sey. Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un gran privilegio orar desde la ciudad de Medellín, Colombia, al mundo, a cada uno de los que están conectados, que nuestro amado Dios Todopoderoso siga bendiciendo sus vidas. Gracias, pastora Mari, por la palabra, a mi hermano, el salmista, qué hermosa canción, la palabra de gran bendición. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo tan agradable, la palabra que expuso tu sierva Mari, las canciones para tu gloria. Padre, gracias por tu presencia, tu grande amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por el pastor Dagoberto, su esposa María Elena. Dios mío, este hermoso programa que tiene todos los jueves para llevar tu palabra a través de estas ondas, de este medio técnico, Padre, a muchos hogares en el mundo. Padre, gracias por tu presencia y por manifestar tu honra, tu gloria en cada uno de tus hijos. Sigue bendiciéndonos y ayudándonos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a todos ustedes y hasta dentro de 8 días. Amén, amén. Gloria a Dios por todo. Un abrazo, pastor Sey. Guarte, maravilla, qué buena canción, ¿no? Las canciones todas, ¿no? Saludos a uno los otros. Les amamos, hermano. Y oremos uno por otro, y bueno, somos una familia, siempre lo digo, estamos en comunicación, y aquí estamos para servirle. Gracias, Jenny, por tu siempre colaboración, de esa que viene tiempo clave, momento clave. Y gracias, Jenny, gracias, profeta Mari, pastor Andrés, Osmey, Noemí, Lisa, Tenerife, que estaremos el día primero en Tenerife con 3 conferencias, en Tenerife con las Asambleas de Dios. Estaremos en Tenerife 1, 2 y 3 con 3 conferencias maravillosas, viernes, sábado y domingo. Gloria a Dios, para la gloria del Señor, y pastora Mari Trujillo, la mamá de Mari,
pastor Gilito de Portugal, en el apóstol de Chile más grande y poderoso de ese lugar. La gloria de Dios. Amén. Oscar, un abrazo, hermano, amigo. Todos por ahí, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Estamos en conexión. Y hasta la semana que viene con nueva palabra. Amén. Con nuevo tiempo. Gloria a Dios y que el Señor les bendiga. Es mi deseo. Dios. Chao. Chao. Bendiciones. 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 Que tengan una semana de bendición, de victoria.